Corría la segunda mitad de los 80s y Nintendo se encargaba de salvar la industria del videojuego gracias al lanzamiento de su entonces nueva tostadora. Si bien para estas alturas ya había cosas como Mario, Zelda y Donkey Kong, dígase, juegos cuyos protagonistas tenían rasgos distinguibles, la verdad es que aún estábamos acostumbrados a que los videojuegos fueran algo tan glorioso y visualmente impresionante como Evil Otto, o en su defecto el protagonista del videojuego Adventure de Atari. Ay, ay, ay. Pero bueno, gracias a Dios, eso estaba por cambiar. En 1984 llegó a las Arcadias el primer beat'em up llamado Kung Fu Master, que, como era de esperarse, se basaba en una película de Jackie Chan, para variar. Poco después de eso, llegó a América un juego que muchos conoceríamos como Renegado. Bueno, no, ese Renegado no, ese llegó después. Renegade era el primer juego de la serie Kunio-kun, desarrollado por Technos Japan Corporation, a la que probablemente ustedes recuerden por juegos como River City Ransom, Super Dodgeball, Nintendo World Cup y Crash and the Boys Street Challenge. En este lado del mundo no sabíamos que era una serie, pero bueno, ustedes me entienden. Con Renegade, el distribuidor, que era Taito, nos mostraba una maquillada al juego original de Kunio, al cual se le había dado un feeling más callejero, como de Nueva York de finales de los 70s y principios de los 80s. Digamos, un look y ambientación como el de la movie The Warriors. Warriors, come out to play. Warriors, come out to play. Warriors, come out to play. Bueno, después de haberles dicho todo ese choro, en 1987 llega a las maquinitas el juego que lo cambiaría todo y que empezaría la época de oro de los beat'em ups. Sí, 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 hablamos del clásico Double Dragon. La verdad es que me llama la atención el hecho de que el juego que normalmente es objeto de reviews es la versión de Nintendo, ¿sí? De aquel de la tostadora de 8 bits. Y que por lo general se deja de lado la versión original, dígase el juego de arcade. Y es por eso que vamos a revisar este juego en su versión de maquinita. Bueno, la neta es porque se me pega la gana, al fin y al cabo este es mi review, entonces no tienen de otra. Vamos a ser honestos. Ya para estas alturas del partido todo mundo sabe de qué se trata el juego. Pero por si alguna razón alguien ha vivido debajo de una piedra durante 26 años, ahí les va. Un día, un grupo intelectual de muchachos llamados los Shadow Warriors, o Black Warriors, o ya para el caso Black Shadow Warriors, invitan a Marian, la novia de Billy, a tomar una tacita de café y platicar de García Márquez. Como ella no tiene de otra, pues los acompaña. A los protagonistas del juego, Billy y a su hermano Jimmy, no les parece la situación, pues ellos son fans de Borges. ¿O Burges? Bueno, eso se lo dejamos a otro presidente. La cosa es que estos dos salen a salvar a su damisela en peligro. Y aquí es donde comienza lo divertido, pues gran parte de lo innovador de Double Dragon es el gusto de poder ir a partir madres junto a uno de tus cuates. Cosa que, a partir de este juego, la verdad se volvió algo estándar para el género. Otro detalle que hacía que la aventura de los Lee sobresaliera era el poder desarmar a los enemigos y poder usar sus armas en su contra.
Entre las armas que los enemigos cargaban están bats, látigos, cajas, tambos, rocas, marca Acme, cuchillos y, claro, al más puro estilo de los Looney Tunes, dinamita, que también es marca Acme. Ya que mencionamos a los Looney Tunes, otra de las cosas que hacen muy divertido este juego es la posibilidad de tomar por las greñas a uno de tus enemigos y convertirlo en Wile E. Coyote. Sí, lanzarlo por un barranco. Entre tus víctimas, entre los Shadow Warriors, se encuentran personajes como Williams, Roper, Linda, el Chicharo, el jefe final que se llama Machine Gun Willy, el cual es el único enemigo que no suelta su arma, y casualmente esta arma es una metralleta que te mata de un solo tiro. ¡Qué casualidad! También tenemos a Mr. T, Hulk. Bueno, sí. Estos dos entran en la categoría del nombre a bobo, el cual se mete de los mismos esteroides que Barry Bonds y Lance Armstrong. Nada más que a este mono, en lugar de romper récords de bateo o ganar la Tour de France como 7000 veces, le da por tirar paredes a golpes. Bien normal el tipo. Para derrotar a toda esta bola de gandallas, Bill y Jimmy cuentan con el arte marcial del Sotseuken. Espero haberlo dicho bien. Dicha arte marcial comprende de golpes, patadas, patadas voladoras, agarrones de greñas, darle de rodillazos a los malos y, bueno, luego hacerlos volar, como ya lo habíamos mencionado. También puedes dar cabezazos y, claro, está el poderoso codazo. Después de pasar por las calles de la ciudad, una fábrica, un bosque, los hermanos Lee finalmente llegan a la guarida secreta de los Shadow Warriors, que sea de paso no es tan secreta porque llegaron muy fácil. Si bien Double Dragon hace historia por su gameplay, hay algo que no podemos pasar de lado, y eso es su soundtrack. La música es impresionante y el tema final, el cual sirve como tema principal del juego, tiene un tinte heroico, épico, el cual nos deja ver que la hora de la verdad llegó. En el momento en el que entras a la cámara final de la mansión de los Shadow Warriors y escuchas esto, queda claro que absolutamente nadie podrá detener a los hermanos Lee. Y bueno, tras derrotar a todo mundo, los hermanos Lee se tienen que aventar un tiro entre ellos para ver quién va a recibir el afecto de Marian y por lo tanto poder decir: señores, es viernes y hoy toca. La verdad es que este juego es uno de los grandes de la historia. Y es tan bueno que hasta la fecha sigue siendo divertido. Y la verdad es de esos casos en los que el juego ha envejecido con muchísima gracia. Double Dragon llegó a muchas consolas, siendo el NES la más conocida por muchos jugadores. Pero desde mi punto de vista, ese es un juego no canónico. Pero bueno, como decía la Nana Goya, esa es otra historia. Actualmente, la manera más sencilla de jugar este juego es por medio de un emulador. Sí, yo lo sé, a muchos no les gusta y me van a linchar, pero ni modo, así es. Xbox Live tuvo una versión muy buena en su bazar, pero como el desarrollador chupó faros, el juego fue removido de la tienda. Señores, quédense, porque este es solo el principio de los juegos de la franquicia Double Dragon, y miren que hay mucha tela de dónde cortar. Así que esténse sintonizados,
y nos vemos aquí a la misma batihora y en el mismo baticanal. Ah, no, ¿verdad? Esto no tiene ninguna fecha. Pero bueno, ustedes me entendieron, señores. Por aquí vamos a estar y les va a gustar lo que les vamos a dejar caer. ¡Adiós!